Es un proyecto artístico que lo integramos, pues obviamente, Houdini y un servidor, de música electrónica experimental. A veces yo siento que la música de Musmus suena a los procesos químicos que existen a nuestro alrededor. Hay veces que estoy escuchando lo que estoy tocando y digo, wow, esto es como sonar a la fotosíntesis que está realizando una planta por la tarde, ¿no? Suena muy, muy orgánico, suena metálico, suena muy vivo. A eso suena Musmus. Mira, nosotros no solo estamos influenciados por músicos o música. Somos un par de artistas que consumimos cine, video, escultura, etcétera, etcétera. El maestro Cage dice que, y de hecho lo creo que lo reflejamos por ahí en nuestro statement, música es la organización de los ruidos. Yo creo que una meta para nosotros es conseguir que nuestro proyecto se sustenga, ¿no? Entonces, es sustentable. Es por sí mismo, ¿no? Que a través de apoyos, de alianzas, de lo que sea, sí se sustente a sí mismo y no suponga que cada vez que vayas a tocar sea un gastadero. En Berlín, de la Galería Emerson, recibió nuestro material y dijo, esto está buenísimo, y nos contactó y nos invitó a tocar. Todo es sustentable. Sustentable, como etimológicamente quiere decir, posible de que se sujete, ¿no? Entonces, es como cuando yo era chiquito decía, no, ese gol era imparable. ¿Cómo imparable, cabrón? Si el portero hubiese estado en otro lugar, lo para, ¿no? Si, entonces, todo. Quiero decir, ellos no nos van a pagar el viaje, si va un poco por ahí la pregunta, ellos no nos van a pagar el viaje. Pero ahí empieza la parte en la que el artista también tiene que ser empresario, ¿no? Cómo uno le busca para conseguir que la cuenta te salga. Yo creo que sentimos que no es difícil. No. Lo que es difícil es encontrar ese camino para encontrar los apoyos. Porque, bueno, a mí me queda claro que hay bandas que reciben apoyos y los tienen. Y Musmus los va a tener. Entonces, yo estoy seguro de que nos van a apoyar. Lo que, ahora al hilo de esta pregunta, me doy cuenta que dejé como esa anécdota sin terminar, pero ahorita la cuento. Esta persona con la que íbamos a hablar para ver si podíamos tocar en su espacio, nos dijo, ¿saben que he terminado con el arte? La injerencia del gobierno. ¿En qué sentido? Que ha creado artistas que solo saben esperar a que una institución les esté dando dinero. Dame, ¿no? Esa cosa demandante que te pone como una cosa de mendigo latoso, de estás obligado a darme porque yo tal y tú cual. Entonces, y este hombre nos decía, yo desde ahora les digo que no hay lana. Su proyecto me gusta, pero no les voy a dar un centavo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que creérsela, su proyecto, y tienen que luchar por él. Esa es la forma en la que los proyectos se hacen fuertes, ¿no?